Melissa, ¿cómo estás? Llegué preparado para presenciar tu matrimonio con Gael, pero me llevé una maravillosa sorpresa. ¿Me puedes explicar? Creo que yo no tengo absolutamente nada que explicarte, Damián. Por favor. Se supone que deberías estar recibiendo los abrazos, las felicitaciones. ¿Qué pasó? De verdad, no entiendo qué sucedió. ¡Damián! ¡Ay, Damián, qué gusto! Paloma. ¡Qué gusto que estés aquí! Pues no te podías perder mi boda, Damián, pues no. Por supuesto que no podía dejar de hacerlo. No. La fiesta va a estar mejor. Vas a estar ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí va a estar? Pues... sí, claro. Me Paloma. Encantaría estar ahí. Todo el mundo me está preguntando por ti. Gael, felicidades. Felicidades, hermano. Esto no significa que yo haya dejado de amar a Elisa, Damián. Porque ella está aquí. Y la amo más que a mi vida. Paloma. Nos están esperando. Sí, ya. Ya vamos. ¿Qué se te ofrece, Daniel? Hablar contigo. Entender qué fue lo que pasó mientras estuve fuera de la ermita. Yo creo que cualquier persona en este pueblo te lo puede contar. Lo que no entiendo es por qué insistes que sea yo. ¿Tanto te molesta mi presencia? ¿Por qué no sacas tus propias conclusiones? O a lo mejor no es mi presencia. Tal vez sea esta boda la que te tiene tan alterada. ¿Ves? ¿Qué tonterías dices, Daniel? ¿Tontería? Así que digas tú, ¿qué tontería? No. Hola. ¿No piensas bailar con Paloma? Por supuesto que sí. Para mí es un honor. ¿Con Paloma? No, es que mi padrino fue a buscar a Amaro.